Muy buenas a todos, soy GranningGame y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Summon Delicin Grand Cross. Y como habréis visto en el título y la miniatura, os traigo todo el tema de una tier list, ¿vale chicos? Pero antes de empezar con el vídeo me encantaría que dejaseis un pedazo de like y una pedazo de suscripción que siempre se agradece y apoya tanto a mí como al canal muchísimo, ¿verdad que sí chicos? A ver si podemos llegar a lo que vendría siendo la friolera de 3000 antes de que termine el año. Me parece un poco imposible, no te lo voy a negar, porque literalmente este es el último mes del año y no queda nada de nada para que termine, pero bueno, ¿no? Los milagros al fin y al cabo siempre existen. Pero bueno, chicos, vamos a darle ya de ya y diréis, ¿por qué este tío está trayendo ahora una tier list, no? Porque alguno de vosotros, ¿vale? Me pidió en los comentarios que lo trajese y pues aquí está. Y aparte porque a mí me apetecía traer algún día una tier list y no estaba seguro de traerla, y ya cuando me lo habéis dicho en los comentarios es como, pues bueno, pues la traigo, ¿no? Y sin más, vamos a comenzar ya con la tier list. Está lo que vendría siendo el rank de God, SSS, o sea, SS, S, A, B, C y D, que es el peor, evidentemente, ¿no? Estamos en lo que vendría siendo con la tier list de todos los personajes que hay actualmente hasta la JP, pero no voy a contar lo que vendría siendo los de la JP, solo voy a contar los de la global. Si queréis una tier list de la JP, dejadmelo aquí abajo en los comentarios y la traigo, pero ahora mismo me voy a centrar en lo que vendría siendo los de la global, ¿vale, chicos? Y voy a mirar tanto cosas que, tipo, quién está en God Tier ahora mismo en PvP, como también voy a mirar detalles de PvE, ¿vale, chicos? Y sin más, vamos a darle caña ya de ya. Para empezar, tenemos aquí un ban rojo, que al fin y al cabo este ban sirve para algunos que otros demonios, ¿no? O sea, para algunos que otros demonios. Yo diría que el rojo para el demonio rojo y para el demonio, sobre todo conejo, sirve, no está mal. Pero no sirve para el PvP y para el PvE quitando demonios no sirve absolutamente de nada, diría. Así que el ban lo pondría yo aquí en la D. El Meliodas este es un personaje que quieras o no está bastante bien, así que lo voy a poner en la B. Y aparte sirve también para invocar al demonio Howlex sí o sí. Luego tenemos a esta Elizabeth que por debajo del Meliodas, ya que sirve para invocar... No, lo voy a poner aquí porque literalmente no sirve de prácticamente y absolutamente nada. Pero sirve para invocar al demonio rojo, lo mismo con Jericho, solo que sirve para invocar al demonio gris. Esta matrona, que lo pondría por aquí, que está bastante bien, la matrona esta. Luego, este ban que está bastante bien para todo el tema de los demonios. Y para el PvP, no. Voy a ponerlo en C porque es bastante más usable que lo que vendría siendo el rojo. Luego el King verde, que King verde va aquí, lo siento, pero va aquí. Luego este Hellbrand, que no está mal para lo que vendría siendo todo el tema de demonios y bustearnos. Y alguna que otra vez, a lo mejor alguien lo ha usado en PvP, pero literalmente si lo usas ahora es como XD, ¿sabes? Ahora es que literalmente no se usa. Así que lo pondría aquí por en cuanto a servible de demonios grises y demás. Y tal, y subir estadísticas, pues sí, ¿no? Pero no, es que Hellbrand, no. Este Hendrickson, para acá. Este señor de aquí, para acá. Este va aquí, este es bastante usable, no te lo voy a negar. Esta día, bueno, es buena pero no es tan mala, lo voy a poner aquí. El Scano rojo lo metería en A, porque Scano rojo, quieras o no, en global ahora mismo se sigue usando, se sigue viendo en el mono red. Así que no es top S, ¿vale? Porque no es top tier, pero sí que es top por lo menos A, ¿vale? Se sigue usando más o menos. El ban de los Nunchakus, diría que está al nivel de Scanner, pero en PvP literalmente yo no veo a nadie, por lo menos yo no veo a nadie que use a ban a día de hoy, ¿no? A lo mejor vuelve en un siguiente meta con lo que vendría siendo el King de las salidas y tal, pero por ahora no lo veo, sinceramente. Lo pondría en B, pero siendo por lo que es ban, este ban, que ha dado bastante siempre, bastante juego y tal, y siempre quieras o no puede estar presente. Y también para el farmeo sirve bastante, lo pondré en top A, ¿vale? Porque tanto Scanner como el ban sirven para farmeo, no te lo voy a negar. Luego, el King verde. Este King es bastante bueno, no te lo voy a negar, para Demonio Crisis también, pero no está al nivel de Scanner ni de ban, diría yo. Así que aquí lo ponemos aquí. Luego, este Demon Meli sirve para demonios, conejos y demás. El PvP también está bien, diría yo, así que lo voy a poner en A, ¿vale? Porque también quieras o no... No es que se use ahora mismo mucho ni se usa, yo no lo veo nunca prácticamente usarlo en lo que vendría siendo PvP y demás, pero es un personaje bastante, bastante, pero bastante bueno, ¿no? A ver, los de la B hay personajes bastante, bastante buenos, pero no llegan a tal como a Scanner y van, ¿no? Pero este Meliodas creo que se puede defender bastante bien. Los R no lo voy a contar, ¿vale, chicos? Y los SR solo contaré algunos. La Águila,
La Gila, perdonadme, chicos, pero es que es God Tier, evidentemente. O sea, Gila, estamos hablando de Gila, de la que le tocan los summons. Y tú dices, menuda suerte, colabo con Willy Rex, quiero decir. Esta es... voy a hacer una próxima... la próxima... el próximo vídeo, mejor dicho, perdón. Voy a hacer una colabo con la prima de Willy Rex. Esta es la prima de Willy Rex, ¿vale? Nada, pero fuera broma, fuera coña. Va en top D, yo lo siento mucho, pero esta señora me ha jodido la vida muchas veces. Vale, luego este Gouther, ¿dónde va? Yo diría que en SS. Ese no, ¿vale? Porque Gouther es... este Gouther es que es la hostia, porque te deshabilita el movimiento ofensivo y aparte te quita ultimate cuando... o sea, te quita la ultimate, los orbes de ultimate cuando tiene el super ataque. Y te rankea lo que vendría siendo las habilidades, lo cual está muy, pero que muy bien. Lo pondría incluso en S, ¿eh? Pero vamos a dejarlo en SS, porque este Gouther siempre, quieras o no, es un personaje que se usa siempre, siempre, siempre en PvP. En PvE a lo mejor algunos lo usan, no es muy recomendable para farmear, no te lo voy a negar. Pero más o menos, ¿no? Luego, este King, a la D, de cabeza, el Dorito. El Dorito, God Tier, evidentemente, chicos, no sé por qué el Dorito no lo he puesto yo antes en God Tier, la verdad, flipante. Pero nada, bueno, fuera coña, es como la Aguila, ¿no? Es como el meme de la Aguila, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tenemos? Gouther, nada, Jericho, esta Jericho puede ser buena para todo el tema. Mira, la voy a poner porque, porque es buena para lo mejor para el tema de que nos den habilidad, una habilidad y tal, que era un 30% de salud o de ataque o algo así. Pero no voy a poner porque si no nos tenemos aquí hasta mañana. Merlin, esta Merlin diría que por lo menos top S, por lo menos, pero por lo menos top S, no por nada, chicos, sino porque es que está en todos los equipos. En todos los equipos, quieras o no, hemos usado o usamos lo que vendría siendo una Merlin de última, de cuarta en PvP, para que nos dé ese orbe de ultimate que siempre estamos buscando para rellenar el medidor de movimiento definitivo, siempre, ¿no? Pues yo diría que va en ese mínimo, no alcanza tanto a Gouther, pero en ese mínimo, ¿vale, chicos? Luego, este Gouther, que yo lo siento mucho, pero aquí. Luego, ¿quién más tenemos? Esta Diane, que, pues, lo siento, pero la usa su padre, porque yo no la uso. Eso ha sonado muy mal, ¿eh? Vale, este Van también no se usa. Esta Elizabeth no se usa, yo lo siento mucho. Esta es una guarra. Esta Merlin es una cerda. La pondré aquí porque puedes hacerte un buen equipo con lo que vendría siendo congelar, petrificar y rank up de Gouther. No llega ni de coña a la Merlin S. No está, no creo que esté tampoco por aquí. No es que tampoco la vea mucho en PvP, que es como lo que vendría siendo Bang, Meli y el Scanner, que lo veo a veces pero no siempre. Pero la voy a poner aquí, ¿vale? Porque yo diría que quieras o no está bastante bien, ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos? Esta, pues bueno, sirve para demonios, tal, no está mal, la voy a poner en C porque tampoco es mala malarda. Luego a este, Rimuru, pues en D porque literalmente no se usa, es de colección prácticamente. Gouther es literalmente creo que top tier en lo que vendría siendo farmear, en farming es top tier, pero no es ni de broma para demonios. Tampoco es para PvP, diría yo, ni muchísimo menos, así que se queda en C, ¿vale? Es útil, pero tampoco mucho. Y diría que no llega al caso de este porque, quieras o no, este King es útil, este es útil, esta es útil y esta es útil. Este es útil, perdón, y se usan, tenías otras características especiales como por ejemplo invocar demonios, matar demonio y esta pues se usa PvP alguna que otra vez, ¿no? Luego, este señor es de colabo, así que no me sirve. Este Helbra, no sé cómo se me ha podido pasar, de los team más guarros que te puedes hacer. Lo pondría aquí en God Tier, sinceramente. Bueno, God Tier, no, perdón, en A, lo pondría en A, porque siempre un Kimbra, un team de Kimbra, sí. Está por encima de estos personajes, sin lugar a dudas, y al nivel de estos, más o menos, no quieras o no, porque no es un nivel ni S, ni SS, ni muchísimo menos, pero está ahí, ¿no? Luego tenemos a esta, que es de collab, así que ni mucho menos me vale. Esta Lilia, que es malarda. Está el Lane, que yo lo siento, pero es malarda. Un Arigato y su P, madre. En las sumos, madre mía, con el Arigato. ¿Quién no le ha salido un Arigato en las sumos? Madre mía, chicos, qué lamentable el Arigato. Luego tenemos a este Arturo, que está al nivel del mono red, yo diría. Está por aquí, ni mucho menos lo pondría en ese. Vale que va... no, es que Arturo se usa más que nada... a ver, en PvE se utiliza... bueno, lo puedes utilizar a lo mejor para el demonio rojo. Sí, para el demonio rojo puede ir bien. Para el demonio conejo también puede ir bien. Y lo dejo a la altura de A, no está a la altura de Merlin, que está en todos los equipos, ni muchísimo menos. Luego Galán sirve, pero no se usa prácticamente nada. Y en PvE, a ver, en PvE sinceramente diría que tampoco lo metería. A ver, sí, no, 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 no.
C. Le metería una C porque no llega al nivel de estos personajes, ni muchísimo menos, diría yo. Luego, esta Elizabeth. Peta mierda. Luego, este Scanor ha envejecido muy, pero que muy bien, de los mejores que va a seguir envejeciendo en la global. Y está por encima del rojo, chicos, está por encima del rojo. No se usa ahora mismo ni mucho menos lo que vendría siendo PvP, ¿vale? Yo no lo veo mucho prácticamente. Pero en un team de perforación y demás, sí que suele ir bastante, pero bastante bien. Lo pondría en top S porque creo que está por encima de este Scanor rojo, no está al nivel... Es que también... Es que ahora mismo, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿vale, chicos? Vamos a hacer que este sea la top tier list de diciembre, ¿vale? Bueno, de diciembre, no, de noviembre, ¿vale? De noviembre, porque creo que todavía no... No, de diciembre. Vamos a hacer que esta sea por ahora la top tier list de principios de diciembre. Y a final de mes traeré lo que vendría siendo una tier list más. Si veo que este vídeo es bastante, pero bastante apoyado, ¿vale, chicos? Yo veo que, sinceramente, este Scanor... El verde por ahora lo pondría incluso en B o en A, como están las cosas en la global, ¿vale? Lo vamos a dejar en A por respeto y porque Scanor, quieras o no, es un personaje bastante bueno. Luego, Jericho. Actualmente la pondría en C y mucho... Bueno, mucho tampoco es... No, a ver, mucho no, está bien en C porque Jericho no se usa prácticamente en nada. A ver, no, por respetito, Jericho... Es que Jericho, quieras o no, se puede usar, ¿vale? Se puede usar. No la recomiendo ni mucho menos ahora actualmente en el PvP que hay ahora. No se usa prácticamente nada. No está ni muchísimo menos en A, ni en S, ni en SS, ni en God, ni muchísimo menos. Luego, esta Diane. Esta Diane es muy, pero que muy buena. Ya que tiene el tema del escudo tal, la burla tal. También está muy bien. La subiría a B. Porque no se usa ahora actualmente en PvP, ni muchísimo menos. Y... Tampoco ha llegado por ahora a un equilibrio de usarse tanto como lo que vendría siendo Scanor o... Yo diría que está por encima, esta Diane está por encima de estos personajes por lo menos. Porque ya que se debería o se podría usar más en PvP y renta bastante. La voy a poner en A, no me funéis, ¿vale? Ya me decís vosotros si me funáis o no y lo que vendría siendo en los comentarios. Este, Meliodas, yo lo siento mucho, pero es una B. Pues es que es una B. A ver, estoy para farmear... todo el tema de piedras de despertar, lo que vendría siendo el fuerte Stalker, pero que si no ni servía, pues es que no sirve para otra cosa. A ver, la skin está chula y demás, pero no sirve para otra cosa. Esta Elaine no está mal, la voy a poner en C porque sirve de heal, no, de healer no, sirve de support para el demon rojo, así que ni tan mal. Esta Aguila que está bien, la voy a poner en C porque no es como la Aguila roja, vale, es mejor que la Aguila roja. Esta Lilia, sinceramente usada en muchos equipos, se puede usar en muchos equipos. Diría que está al nivel de la A o incluso más. No, vamos a ponerla en S, ¿vale? Yo creo que se la merece. No en SS, no llega a SS ni de broma, diría yo. Pero sí que está en S, ¿vale? En God Tier S, ¿vale? Luego, tenemos al Monspeed rojo que la pondría en C, Luego, Demon Meli azul lo pondría, no en C, no estoy loco. Lo pondría en S o incluso en SS, fíjate lo que te digo. No, está al nivel este, está al nivel de la S, yo diría. Luego, ¿qué más tenemos? Dead Pierce, un personaje bastante bueno, no te lo voy a negar. Que sirve para critiquear bastante bien. Lo pondría B porque tampoco es un personaje que se use mucho, ni muchísimo menos. Vale, este King yo lo siento mucho, pero este King SS junto con Gowther. Para mí ese King SS y si no, God Tier, ¿vale, chicos? Este King rojo, sinceramente, desconozco, creo que no está en la global, así que como no sé de él, no lo voy a poner, ¿vale? Meláscula, peta mierda. La verdad, esta Meláscula es la mala, no te lo voy a negar. Luego, ¿quién más? Esta Merlin, malarda. Luego, me cuesta ponerlo en C, lo voy a poner en C por todo el tema del mandamiento y tal, pero es que lo pondría en D incluso, ¿eh? Lo pondría en B incluso, vamos a ponerlo aquí por respetito, por algo, porque el Loxine y demás, pero sin más, ¿no? Vamos a poner a Valenti. Valenti también es muy buena y se puede llegar a usar muy bien a la hora del PvP, pero por ahora yo diría que la pondría en A, no llega ni muchísimo menos al nivel de Merlin, Lilia y Meliodas, ni de broma diría yo. ¿Y quién más? Un momentito, quiero ver cuántos... Vale, llevamos ya 14 minutazos de vídeo. Vale, quiero ir aligerando. Deldri a la mierda. Esta Diane... Por respetito no la voy a poner porque de algo sí que sirve, no te lo voy a negar. No está mal, pero la voy a dejar en C porque tampoco es tan mala, diría. Bueno, es que yo diría que está al nivel de la Diane roja, ¿eh? Fíjate lo que te digo que está por aquí. La voy a dejar en D, siempre vamos a ser sinceros, ¿vale? Luego, este Van no está mal, lo voy a poner junto con el, aquí en C. Luego, el 8, tú sabes, ¿eh? El 8, B, vamos a dejarla en B.
en B, sí, porque quieras o no, también es usable, no te lo voy a negar. También se puede usar en mono red y demás. La voy a dejar en B. Este medio base es bastante bueno, pero sinceramente ni mucho menos. A ver, estuvo en su día. En su día estuvo al top A, ¿vale? En su día estuvo en top A, pero ni muchísimo menos lo está ahora. Así que vamos a dejarlo en top B, ¿vale? Vamos a dejarlo en top B, así que respetemos. Este de Dreyfus es un absoluto cerdo guarro asqueroso en PvP. Así que yo lo pondría ahora mismo en A. Lo pondría en A incluso por el team que te puedes hacer de los Tobain, el Idiosa y lo que vendría siendo él mismo. Ya que si lo matas nos rellenamos todo el medidor de Ultimate, ¿vale? Lo pondría en A ahora mismo. Ahora mismo en A, chicos, pero es una tremenda basura, ¿eh? Lo pondría en D o en C. Lo pondría en D o en C por lo que es el personaje. Pero por ahora, como está en PvP y demás, porque hay mucha gente que está siendo una puerca y está usándolo, lo pondría en A en cuanto al PvP, ¿eh? En cuanto al PvP. No es que se me haya ido la cabeza, no. Es una basura, pero ahora mismo en PvP lo pondría en A. Vale, este Arturo es bastante bueno para el farmeo de demonios y demás, así que lo pondría a la altura esta, pero no se utiliza ni muchísimo menos para lo que vendría siendo. Este se utiliza a lo mejor muchísimo más en PvP que este de aquí, así que dejo el Dreyfus por encima. A lo mejor al final del vídeo intento cambiar de opinión, pero no. Esta de aquí no está mal para el farming de demonios y tal, rojo, así que lo dejo en B. Luego, ¿qué más tenemos? Este Dreyfus, madre mía, esto está siendo duro y largo este vídeo, ¿eh? Luego, este Dreyfus, en C por respeto, pero sin más, ¿eh? Starossa mucho por culero para lo que vendría siendo Elizabeth y demás. Yo lo pondría en la A, la verdad, lo pondría en la A. Zaneri, todo el tema del farming de demonios. Zaneri, pues, para el farming de demonio que va. A ver, me estoy haciendo un lío, ¿dónde la he metido? En A no, en A no la quiero meter. Quiero meterla en C inclusive, sí, en C. Porque no llega a ser tan bueno a lo mejor como estos personajes. Y está ahí, ¿eh? Vale, luego, lo que vendría siendo este señor de aquí, Monspeed, yo diría que está a la altura. A la altura en PvP ni de broma. A la altura de la B. A la altura de la B, diría yo. Luego, esta señora inútil. Luego, los Tobain inútil. No, ¿te imaginas? Me funan ahí, dislike, 8000 dislikes. No, de broma. Los Bane diría que en SS, nada, vamos a ponerlo en God Tier. Diría que los Bane actualmente está muy en God Tier. Derieri, sin duda, SS. Derieri se puede usar en muchísimos equipos y es muy buena tanto para PvP como para PvP. No es que la vea en PvP actualmente ni muchísimo menos, de hecho la pondría en S. Pero, sí, vamos a ponerla de hecho en S, es porque no se utiliza ahora mismo ni en PvP ni muchísimo menos, pero es muy usable, ¿vale? Es muy usable, dejémosla ahí. Y en God no la pondría porque en God se utiliza muchísimo lo que vendría siendo Meliodas. Y en SS también se utiliza Guther King, diría, eso lo dejaría ahí. Y en S dejaría de Yeri. Luego, esta Elaine de aquí la pondría con Zaneri, ¿vale? Luego, esta Starossa a la verga aquí. Luego, este de aquí no lo veo prácticamente. Lo pondría aquí, sinceramente. Sinceramente. Luego esta para farming de demonios también. Esta de Yeri no está mal. La C la pondría incluso, no la veo muy buena. Esta, la veo algunas veces, en PvP no está mal, la B, la voy a poner en la B. Celdris sin duda diría que se va para aquí. Yo metería Celdris incluso en la S, ¿vale? No porque lo vea mucho en PvP, a veces que sí que lo veo, pero está bastante roto a lo mejor con sus críticos y tal. De hecho lo metería aquí, pero creo que no, que estás más por encima, ¿vale? Del nivel. Y Celdris yo lo pondría por encima, ¿vale? No, de hecho voy a poner a Celdris junto a Starossa aquí, ¿vale? Ahora os voy a decir por qué. Y es no por nada, a este señor de aquí, no, aquí no lo quiero poner. Lo voy a poner en C, ¿vale? Porque no es muy usado ni muchísimo menos. A Roxy, aquí, ¿vale? Pero tú sabes. Y luego a esta señora aquí, evidentemente. Luego, ¿qué más? Matrona, yo lo siento mucho, pero te vas ahí. El puerco se va a Gotier. Nada, es broma. Se va aquí, ¿vale? Madre mía, ¿cuánto estoy tardando en hacer una tier list? Vamos a llegar ya a los 20 minutos. Este es el bueno. Es bueno, es bastante bueno. Lo voy a poner en la B, no te lo voy a negar, pero no se usa bastante ni nada. Esta señora la voy a poner aquí. Luego, este lo voy a poner aquí. Este señor de aquí lo voy a poner junto aquí. Full Shingeki no Kyojin por aquí. Bueno, Levin, ni muchísimo menos está por el rango de... Bueno, lo voy a poner aquí, ¿vale? A los seres de la cola, vence, porque quieras o no son usables, pero ñe.
Este Droll es bastante, pero bastante bueno. Lo voy a poner en A, incluso en S lo pondría por cómo va a avanzar el meta en la global, pero lo voy a poner en A, ¿vale? Luego, ¿quién más tenemos? Esta Diam, junto con el Droll puede ir, sí, un equipo de Droll y Diam puede ir bastante bien, pero lo voy a poner aquí porque no está a la altura ni muchísimo menos de Droll. Vale, ¿quién más? Celdris sin lugar a dudas, amigo, se va para la S, este Celdris rojo, madre mía que sí se va para la S. Este Helbrand es el que tiene que venir antes del King de Festival, así que no lo toco. Camila la voy a poner en la C porque no se usa. Luego, este Droll, diría que la C, tampoco es, no lo veo tan tocho. Estos de aquí están en JP, solo JP. Esta señora de aquí yo no la veo usable, o no se usa mucho por lo menos. Esta es JP. Este sin lugar a dudas, Gautier, vamos, sin lugar a dudas. Esta señora no está actualmente, no está, este sin duda. Sin duda top tier S, por lo menos de lo que se ha usado en PvP, lo que se use y demás, yo lo pondría en S sin lugar a dudas. ¿Quién más? Esta señora la pondría en C, no llega a ser tan mala. Luego este Omega Rugal en A, sin duda, top tier, Omega Rugal. No, de hecho, ¿qué cojones? Lo voy a poner aquí porque Omega Rugal es que está a la altura, ¿vale? Y en PvP te revienta. Lo pondría en SS, pero nadie está por encima ahí ni a la altura, sinceramente, diría yo. Y sin más, chicos, diría que ya está la lista, ¿vale? Ya está la lista top. Bueno, y este señor que sirve siempre para subir el ataque y tal, así que yo lo dejaría en la B o en la A. Este para todo el tema de cuarto, no está nada mal. Y sin más, chicos, esta sería mi tier list actualmente de la global, ¿vale? De que yo veo en la global, cuando salgan más personajes, evidentemente, la rearé, ¿vale? Con los personajes que vayan saliendo y tal. Y una al final de diciembre haré una para ver cómo está todo el tema del meta y tal, que yo creo que no va a cambiar mucho, sinceramente, porque van a combinar todo el tema, ya sabéis. Este está, de hecho, este está, yo lo pondría a la altura de Celdris, ¿eh? Porque ponemos, sí, o sea, sí, estaros a esta altura, yo diría a la altura de Celdris, sí o sí. Vale, y sin más, chicos, yo diría que esta es mi lista de PvP, los más usados. También he tomado en cuenta características de PvE y ya está, ¿vale? Y espero que no me funéis mucho por la tier list. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis muy en desacuerdo con la tier list que he hecho de Grand Cross? De los personajes actualmente de PvP, cómo se usan y tal. Actualmente, ¿qué me decís? Decidme aquí abajo en los comentarios, me encantaría saber vuestra opinión. Y ahora sí que sí, sin más, podéis dejarme un pedazo de like, una suscripción, que siempre se agradece y apoya tanto a mí como al canal muchísimo, de verdad que sí, chicos. Y ahora sí que sí, un saludito, deja tu like, una suscripción, que siempre se agradece y apoya tanto a mí como al canal muchísimo. Y nos vemos en un siguiente vídeo de Seven Deadly Sins Grand Cross. No te olvides de comentar y no me funéis mucho, por favor. Y ahora sí que sí, un saludito y nos vemos. ¡Adiós! ¡Debes haber sido!